La ponencia que vamos a revisar hoy se llama La mente tiene su razón, el alma tiene su dolor. Si tuviéramos nosotros la oportunidad de escuchar a la mente y al alma platicando, nosotros mismos hemos platicado muchas veces con nuestra alma, con nuestro ser, con esta cosa que tiene el ser humano, que no alcanzamos a entender porque, vaya, está ahí, pero no alcanzamos a visualizarla completamente. Nos hemos preguntado durante toda la historia por qué sentimos, por qué lloramos, por qué amamos, y no hay una explicación lógica. Se han hecho estudios, miles, para tratar de entender el funcionamiento de las emociones del ser humano, si es Dios, si es el alma, si es el cuerpo, si es el cerebro, ¿qué es? Bueno, nosotros nos vamos a conformar, es el alma. Si tuvieran este diálogo el alma y la mente y lo pudiéramos ver, sería más o menos este. Aquí Heracles es la mente, Admeto es el alma. Heracles le dice a su alma: si tuviera poder suficiente para traer a la luz desde las moradas de abajo a tu mujer para dártela de favor. Y le contesta el alma: sé que lo harías, pero ¿esto cómo? Los muertos no pueden venir a la luz. Contesta la mente: no te excedas, llévalo con paciencia. El alma: más fácil es aconsejar que sufrir y aguantar. La mente: ¿qué puedes adelantar si quieres gemir siempre? El alma: lo sé, pero un deseo me altera. La mente: amar al que se ha muerto trae lágrimas. El alma: me ha hecho morir y más de lo que digo. Heracles, la mente: una noble mujer has perdido, ¿quién lo niega? El alma: tal vez este hombre jamás volverá a disfrutar en la vida. La mente: el tiempo te ablandará, ahora todavía tu desgracia está en flor. Y el alma: puedes decir el tiempo, si el tiempo es morir. Esto es de Eurípides hace 2500 años. Es decir, el ser humano siempre, siempre ha tenido el problema entre lo que siente y lo que piensa. No podemos darle la razón al alma, porque el alma quiere a la persona que se fue y la mente le dice: ¿de dónde quieres que la saque? Entonces estamos en un problema gravísimo, porque imagínense todos nuestros sentidos, toda nuestra razón, todo este proceso cognitivo que desarrollamos desde niños, toda la historia de la humanidad contenida en un solo momento. El momento en el que le preguntamos a nuestra propia razón qué hacer. Y entonces nuestra alma nos dice: llora, es que yo quiero de vuelta a ese otro. Y la razón siempre dice no. En primer lugar, ni siquiera debiste haberte enamorado, no debiste haber amado, no debiste haber entregado nada. Y el alma le dice: ¿y entonces qué hago? ¿Será posible para uno de nosotros vivir sin amor? Nada más así. No lo concebimos. Simplemente no se puede. Amar a alguien significa ser de esa persona. Vamos a hacer la aclaración. Ser de esa persona no significa pertenecerle a ella, ni que la persona a la que amamos nos pertenezca a nosotros. Eso hace muchos años, ya hace. Antes sí tenía la gente la idea, sobre todo los hombres, de que las mujeres les pertenecían y eran no pertenencia moral, sino físicamente, tenían este problema, ¿no? Cuando decimos del alma y amamos a alguien, nos damos cuenta de que le pertenece nuestro ser. Nosotros somos literalmente
el ser del otro, y ese otro es nuestro ser. Todo lo que hacemos, absolutamente todo cuanto hacemos por la persona amada, llámese pareja sentimental, llámense hijos, llámense padres, vaya, cuando el ser humano decide amar a alguien, todo eso que le entrega es el ser. Nos convertimos en el ser y ese otro se convierte en nuestro ser. Entonces, el alma tiene un problema gravísimo porque solamente conoce el amor. No tiene razón, nunca la ha tenido. Pero la mente nunca tiene amor, no lo conoce. Ninguno de nosotros puede amar con la mente. Si pensamos en el amor, pensamos en las personas a las que amamos con la mente, nos vamos a dar cuenta de que no tendríamos la mínima razón para amarles. Porque ¿quiénes son? ¿Quién amaría? Imagínense nada más estar en su cama ahí dormidos, ¿no? Y de repente la otra persona empieza a roncar. Ahí no hay amor. Del que lo calla ni del que hace el ruido. Porque el que hace el ruido le dice, oye, pues ¿qué no me dejas dormir? No me amas. Me estás pateando, le dice el otro. Tampoco me amas. Pues no. Empezamos a ver al ser humano tal cual es y nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de fallas que tenemos. En todo, toda nuestra vida está rodeada de fallas. Desde nuestros olores en la mañana hasta nuestros olores en la noche. Es una cantidad de cosas que definitivamente dice uno, ay, ¿cómo pude amarte? No te hallo. No entiendo cómo. Se nos niega esa razón cuando empezamos a amar a alguien. Y sí es cierto, sí es ciego, sí es sordo, sí deja de pensar este ser humano. La mamá generalmente dice, ay, hijo, es que ¿cómo te vas a casar con esa? Es que no la ves. Dice el otro, no, ¿qué tiene de malo? Vela, hijo, es una gatota, díselo. No, ma, de veras es buena. Después esa misma persona resulta que, bueno, pues tiene problemas, deja de amar, se divorcian, se empiezan. Una de las cosas que yo he pensado mucho es que el odio no existe. Yo creo que el odio es la parte racional del amor. Nosotros en realidad no odiamos, sino que nos damos cuenta. En ese darme cuenta de quién eres tú, pareciera que te odio. No es que te odie, es que te veo. Y al verte, lo que descubro no es lo que yo quiero. Para entonces ya superamos una cantidad de cosas. Ya empezamos a ver a esta otra persona así como mi ser. Superamos el proceso del enamoramiento, nos damos cuenta de que el enamoramiento simplemente no servía de nada, que era un paseo y la gente, generalmente los jóvenes cuando se van a casar, yo tengo 12 años de casado, y pues sí, el primer año está uno enamorado, ¿no? Y todo parece bien, hasta ayer de los chilaquiles que comía, ay. Es cuando uno dice, no, ¿cómo? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué así? ¿Qué pasó con el amor? Y la señora dice, ay, pues es que te los comías tan rico. Pues sí, hace 11 años. ¿Qué pasó? Es que aprendí. No te puedo dejar porque aprendí a estar contigo. Y eso es lo que hicimos cuando amamos a alguien. Cuando esta persona se desaparece, no porque se divorcie, sino porque se muere. Resulta que se murió mi ser. Resulta que todo lo que yo hago, hasta ese día me doy cuenta de que lo hacía por esa otra persona. Ese cuidarme, ese comerme los chilaquiles, lo hacía por ella. Y se fue. Y entonces me pregunto, ¿y ahora quién soy yo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No vemos la muerte porque el ser humano no puede verla.
la tratamos de entender todo el tiempo, todos los días. Estamos segurísimos de que nos vamos a morir, pero no alcanzamos a concebir la muerte en su totalidad. Cuando el otro se va, entonces sí nos damos cuenta de que no se fue. El problema es lo que te llevaste. Ojalá te hubieras ido. Ojalá te hubieras llevado todo, todo cuanto eres en mi vida. El problema es que no te lo llevaste. Lo dejaste. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hago con eso? ¿Cómo vivo sin ese otro? Sin todo eso que me hacía, todo lo que me movía a vivir, a trabajar, a estar, a luchar. Si una persona pierde a un hijo, pierde toda su vida. Si pierde a su esposa, pierde toda su vida. Si pierde a su esposo, pierde toda su vida. Porque esa gente, resulta que no era gente. Esa gente era yo. Era quien me definía, lo que me hacía ser, a veces alegre, a veces molesto, todo era aquel. Se fue. Cuando el ser amado muere, se lleva una importante parte de quien le ama, se lleva literalmente el alma. Porque lo que se entrega en el acto de amar nunca es la mente, sino la sensación, el tiempo, el trabajo, el espacio. Cuando se ama, se entrega el alma. Esta parte me importa muchísimo. El trabajo tanatológico en la pérdida por muerte de quien se ama es ayudar a quien se queda a recuperar el amor, es decir, su propio ser, su alma, con todo lo que ello implica. ¿Cómo ayudarle a alguien a recuperar el amor? Si decía el alma en el diálogo con la mente que ya no iba a poder vivir. Imagínense nada más decirle a una persona que perdió a sus hijos, consíguete otros hijos. Pero es que eso es lo que la mente dice. Eso es lo que la mente nos dice a nosotros. Se murió tu esposa, vuélvete a casar. Más adelante en ese mismo diálogo, si pueden, está en internet, búsquenlo así como Eurípides. Más adelante le dice Heracles a Admeto que se vuelva a casar, que eso resolvería todos sus problemas. Y Admeto le dice, pero es que no puedo casarme porque no me concibo amando a otro ser. Y eso es lo que nos pasa a todos. Resulta que ese que se fue, ¿qué tenía tan especial como para no poder amar de nuevo? Es que no es lo que tenía él, sino que el amor que nosotros sentimos resulta ser que está dirigido. Es solamente para esa cosa a la que amamos. Y esa persona, esa entidad, no es la otra. Es cuando nos damos cuenta de lo difícil de enfrentar la muerte como doliente. Cuando la persona enferma va a morir, se da cuenta de una realidad, híjole, terrible. Se da cuenta de que lo que va a perder es la vida, pero ahí entendemos la vida. Y nos empezamos a dar cuenta de que la vida no es el estar sin el hacer, sin el amor, sin el tiempo, sin las personas. La vida simplemente no me pertenece. La vida le pertenece a todo. Mi vida es, esto es mi vida. Todo lo que hacemos todos los días está ahí. Y de repente todo eso dejó de estar. Entonces imagínense esta persona, 5 minutos antes de su muerte, dándose cuenta de todo lo que está perdiendo.
Por eso decía yo al principio, lo ayudamos a vivir. Lo ayudamos a vivir bien. Esos 5 minutos nos corresponden a nosotros. Podemos hacer cantidad de cosas para que esa persona deje algo que nosotros no tenemos la menor idea porque no estamos ahí. No sabemos a dónde, cómo, por qué. No sabemos nada de eso. Simplemente lo vemos frente a nosotros y le podemos decir, váyase tranquilo. Y la otra persona puede pensar, ¿a dónde? Cuando de repente dicen, yo lo entiendo. Híjole, yo digo, no. No siento que me jalen los pelos porque no tengo. Pero si tuviera, sentiría eso. Y uno dice, ¿cómo me vas a entender? ¿Qué puedes entenderme? No se puede. No se puede porque el problema que yo tengo es que te veo a ti y me doy cuenta de que en este momento vas a salir de mi lugar, de mi espacio. Vas a salir y vas a seguir viviendo. Vas a llegar a tu casa a comer, vas a ver a las personas a las que les tienes amor, vas a tener tus problemas como los tienen todos. Estás cansado y vas a descansar y tienes proyectos y tienes vida. Y yo no. ¿Entendemos? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero nos ponemos en una situación más difícil. Si no logramos entenderlo, entonces, ¿qué hacemos? O sea, el trabajo del tanatólogo, ¿cuál es? ¿Cómo para qué estudiamos todo esto? ¿Se han preguntado eso? ¿Lo han cuestionado? ¿Cómo para qué sirve? Si el que tiene el duelo es responsable de superar, porque el duelo ya establecimos, no es una enfermedad. Entonces el duelo no se trata como enfermedad, no se cura porque no es una enfermedad, el duelo se supera. Es un estado emocional, es un estado del alma. Pero yo no puedo decirle a esta persona qué hacer, ni cuándo, ni cómo, ni por qué hacerlo. Es la persona en duelo la que tiene que vivir y tiene que seguir y tiene que superar. Y a mi parecer, superar es una cosa larguísima. De repente decimos, es que no aceptas. Y el otro nos dice, ¿cómo voy a aceptar? ¿Qué quieres que acepte? Decimos, es que estás negando. ¿Pero cómo no voy a negar? ¿O qué quieres que no niegue? Entonces, nos preguntamos muy continuamente eso, ¿cómo para qué servimos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quién ayudamos? ¿Alguna idea? Ayudamos a los vivos. Las personas que se van a morir no están muertas, están vivas. Es gente que siente, es gente que tiene dolor, que tiene miedo, que tiene ansiedad. Muchas cosas les hemos puesto. Ante todo, son personas vivas que quisieran salir igual que nosotros a seguir con su vida. Que si nosotros les pudiéramos ofrecer algo, seguramente esas personas nos pedirían días, algo que no tenemos nosotros. Ayudamos a los vivos en todo momento. Cuidamos a los dolientes de sí mismos. Les decimos a los dolientes, no te hagas daño, no te destruyas, no te drogues, no te alcoholices, no pierdas tu trabajo, no pierdas a tu familia, no pierdas tu vida. Ese es nuestro trabajo.
Entonces nosotros somos personas que nos dedicamos a cuidar la otra parte de la vida, la parte de la vida que corresponde al ser humano, a este ser que sí está ahí y que se duele de no poder estar, se duele de la incompletud, se duele del vacío para el que nunca se preparó, porque ninguno de nosotros se prepara o se acaba de preparar para el vacío, simplemente no lo conocemos, no sabemos lo que es el vacío. Aquel sí. Y entonces le decimos a esa persona, tan sencillo como sigue viviendo, y el otro nos contesta algo tan terrible como ¿para qué? ¿Cómo para qué quieres que viva? ¿Cómo qué sentido tiene si no tengo nada? Ya te entendí. Probablemente te entendí ahí. Yo sí tengo todo, tú no. ¿Qué perdiste? Perdiste el amor, o sea, perdiste el alma. Y contra eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí lo vamos a ayudar a recuperar, él tiene que recuperar, ella tiene que recuperar su ser, su alma. Decía Heracles, amar al que se ha muerto trae lágrimas. Aquí mismo una de las condiciones más importantes de la naturaleza humana. El amor no se acaba cuando el otro se muere, porque trasciende al cuerpo, porque la historia de esos resulta que se convirtió en la vida de ambos. Es decir, no quedó solo en los sentimientos que se compartían, sino que literalmente se construyó una vida que independiente simplemente no tendría sentido ni tiempo, porque el amor se genera dentro de la persona y se dirige a otro, y cuando este otro deja de estar, todo ese amor sigue ahí. Pero ¿qué se hace con él? Ojalá fuera tan simple como dárselo a otro. Ese entonces es el mayor de los problemas, y es que el amor que se siente por esa persona solo se siente por ella, y resulta que no es libre, sino que está ligado, encadenado, podemos decir, a ese otro ser. Nosotros todos los días, sin darnos cuenta, cuando empezamos a reflexionar sobre eso, sí, ya empezamos a tener una noción un poquito más amplia. Resulta que vivimos todos los días como si pudiéramos hacerlo. O sea, vivimos todos los días en absoluta libertad. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida, a nuestro hacer, a nuestro tener, a ser nosotros, que hoy tengo que ir, al rato tengo que hacer esto y mañana tengo que presentarme allá. O sea, tenemos tanta cosa en nuestra vida que pocas veces nos detenemos a pensar de qué está hecha esa vida. Nos cuesta demasiado trabajo saber que la vida, fíjense bien lo que les voy a decir, y hay que entenderlo muy bien, la vida no nos pertenece, no nos pertenece a ninguno de nosotros, no somos dueños de esa vida. Si nosotros le pudiéramos pedir permiso de vivir y de morir a los otros, a los que nos aman, estos otros nos darían ese permiso, pero no nos lo dan. Si nos dieran permiso de morirnos, entonces nosotros tendríamos la posibilidad de morir sin ocasionar dolor, pero no es así. Resulta que la persona que sale a trabajar y tiene un accidente mortal deja una familia y esta otra familia dice, ¿por qué se fue? Es que no se da cuenta de que él no era libre, que no te das cuenta de que tú le perteneces a los otros. Y es una fórmula muy simple, porque nosotros aquí en este momento están ahorita ustedes pensando en las personas a las que aman, ¿y qué creen? Resulta que esas personas a las que aman, ustedes dicen, me pertenecen, son míos. Es mi papá, es mi mamá, es mi hijo, es mi esposa, es mi esposo.
son míos, de mi propiedad. Si uno de ellos falta, ¿quién perdió? Yo. Yo perdí algo. Entonces, este perder algo, uno se pregunta, bueno, ¿qué perdiste? Y ahí está el secreto de todo. ¿Saben qué perdió? Nadie. Nadie sabe. Solamente el que lo perdió lo sabe. Porque resulta que solamente esta persona que ama a otro sabe por qué le ama. ¿Qué le viste? Mi hermana se casó con un gordo. ¡Ay, hijo! Y yo de verdad cada vez que lo veo me pregunto, ay, pues, ¿qué te vio? ¿Por qué? ¿Por qué así la vida tan cruel? ¿No? Cuando él se muera, pues voy a tener que ir al funeral, supongo, pero me voy a seguir preguntando, ¿qué le habrá visto? Y así están todos los seres humanos, haciéndose la misma pregunta. Pues, ¿por qué querrá tanto a esa persona? De repente vemos niños que lloran y lloran y lloran y uno dice, ¡ay, ya callen ese niño! Pero resulta que su mamá lo ama. ¿Sí? Luego hay gente que tiene muchos problemas y alguien los ama. Entonces, pues no se perdió. Si se muere el gordo, bueno, no se perdió el gordo, sino que se perdió el esposo. Y ahí hay otra implicación completamente distinta. Porque nosotros podemos decirle, se murió, es un paciente con cáncer. Y se murió a consecuencia del cáncer. Y podemos hacer muchas cosas. Pero para mí es eso. Resulta que para el otro todo era menos eso. Era el sustento, era la sonrisa, era la fuerza, era el expresar, era lo que esa persona nos daba y que de repente nos empezamos a dar cuenta de ese ¿qué me quitaste? ¿Tú qué te llevaste? Y decimos, es que te llevaste mi razón. Te llevaste mi tiempo, te llevaste mi comida, te llevaste mi ser. Cada uno de nosotros significa algo para los demás. Y ese algo, cuando se muere, deberíamos poder regresárselo. Y no se puede. Entonces, cuando le decimos a la persona en duelo, tienes que volver a tener todo eso que perdiste, lo te dice, ay, pues lo que se llevó fue mi serenidad. Y ahora, ¿cómo soy sereno? Resulta que cada vez que yo hablaba a esa persona, me miraba con ciertos ojos y yo me callaba. Lo que se fue mi prudencia. Lo que se fue, cuando el abuelito se muere, cuando de estas familias todavía cada vez hay menos, lástima, se reúnen en Navidad en la casa del abuelo y de repente el abuelo se muere, la familia ya no se quiere reunir. Muchos porque dicen me duele, otros pues porque ya no tiene sentido. En fin, empieza la gente a hacer cosas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿quién era el abuelo? Resulta ser que no era el abuelo. Sí tiene nombre y apellido y todo, pero no era él. Era lo que nos juntaba. Era el motivo de estar aquí. Entonces, ¿qué perdió? El motivo. ¿Qué perdió? Perdió la Navidad. Perdió el desayuno, perdió el almuerzo, perdió algo. Y empezamos a ubicar ese ser. No se trata de personas. Las personas son... Hijo, las personas son difíciles. Las personas son, pues creemos cosas. Todos creemos cosas distintas, todos. Somos 6.300 millones de seres humanos y todos tenemos ideas diferentes.
todos amamos de manera diferente, todos lloramos de manera diferente, todos tenemos necesidades diferentes. Mucha gente cree en dioses distintos a los que otros creen. Hay gente que cree en Buda, otra gente cree en Alá, otra gente cree en Jesucristo, otra gente cree en Jehová. Todos tenemos diferentes ideas, diferentes familias, diferentes pensamientos, diferente amor, diferente vida, de tal forma que no podríamos englobarlos. Este ser diferentes es lo que nos hace ser, es lo que nos hace humanos. Resulta que toda nuestra vida nos la pasamos queriendo ser diferentes a los demás, hacer cosas diferentes. Sin darnos cuenta, cada vez que nosotros intentamos algo diferente, nos acercamos más a la igualdad. No deberían valer nuestras desigualdades, sino nuestras igualdades. No debería decirle una persona a otra, tú crees en Jehová, por eso eres diferente a mí. No, resulta que yo creo en Jesucristo. Entonces no somos diferentes, los dos creemos en algo, en eso somos iguales. Por eso no podemos comprender completamente la noción del otro. Nos está prácticamente prohibido comprender a ese otro. Dice Admeto, me ha hecho morir y más de lo que digo. Efectivamente, cuando uno muere, se lleva al otro, porque son el mismo. ¿Y qué le falta? ¿Qué perdió? Eso nunca lo sabrá nadie, excepto el doliente, porque tendría que vivirse toda, absolutamente toda su vida, para saber por qué amaba a ese otro, en qué y para qué le hacía falta, qué satisfacía, qué le hacía sentir. A veces son secretos que se van a la tumba, otras veces son como cadenas que mantienen a la persona atada a un recuerdo, a un fantasma. Lo que es un hecho es que nadie estará en capacidad de superar esa pérdida si no es quien la ha sufrido. No habrá quien entienda, y bien es cierto, es más fácil aconsejar que sufrir y aguantar. Para cualquiera, lo normal es aconsejar buscar a quien amar, y es lo lógico. Sin embargo, es importante entender que lo que el otro ha perdido, independientemente de las particularidades, es precisamente el amor. ¿Cómo dar amor si no se tiene? Se fue, está perdido, debemos decir. Se lo ha llevado la muerte, literalmente se murió el amor. Vamos al problema de la muerte. El problema de la muerte es un problema muy sencillo. Parece que no, pero de veras. Cuando tú te mueres, te llevas mi ser. Por eso no me gusta que te mueras. Me cae mal que te mueras, porque no se vale. Que agarras, te vas, y yo me quedo aquí, en la casa. Solo, y lo único que puedo hacer es recordar. Y dicen por ahí, recordar es vivir. Vos imagínense nada más. ¿Qué me duele? Me duele el alma, porque mientras la razón es capaz de ver lo que está pasando, resulta que el alma se empeña en una sola cosa, un imposible, regresar a la vida a ese otro. El alma entonces tiene todo ese amor, pero no es para cualquiera, solamente para él. ¿Qué hay de los planes? ¿Qué hay de toda la historia? ¿Qué hacer mañana? ¿Cómo estar? ¿Para qué? La muerte no se llevó todo, trajo algo para lo que el ser humano simplemente no está preparado. La muerte sí dejó algo, dejó un vacío. De tal manera que nos podemos sentar frente a la vida y preguntarle de frente, ¿tú quién eres? Y la vida nos va a contestar algo que a veces se antoja grosero. No nos va a contestar lo que tú quieras. Nos va a contestar, soy lo que soy. Ni más ni menos. Y
entonces nosotros le vamos a contestar a la vida, y no puede ser algo más. No podrías ser como más afable conmigo, no podrías tener más delicadeza, no podrías darme algo más, no podrías quitarme menos, no podrías simplemente dejarme ser. Y no, la vida nos va a decir algo así como: no seas ridículo. ¿Cómo quieres que cambie yo si tú me perteneces a mí? Si tú eres producto de mí, nosotros le pertenecemos a esa vida. Y nos va a decir algo así como: ¿y sabes qué es lo triste? Que sí te dejé ser. Lo peor de todo es que yo sí te di la posibilidad, te di el tiempo, te di el espacio, te di la capacidad. Y tú fuiste quien construyó tu propia vida. Y me estás utilizando a mí de pretexto para llorar tu propia vida. La vida no nos inclinó a amar. La vida, en su forma más natural, nos inclinó solamente a estar. Nosotros fuimos quienes se llenaron de ideas, quienes quisieron conocer el mundo, quienes quisimos gobernar, quienes quisimos aprender de los demás. A la vida eso simplemente no le importa. Y no le importa porque cualquier día nos extermina y resulta que sigue. Ahorita se acaba de morir alguien en África y ninguno de nosotros sintió nada. Y si yo no lo menciono, yo les aseguro que ninguno de ustedes estaba pensando en ningún africano. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo ahorita se acaba de morir alguien dentro de este hospital? Y ese ser dejó a otros, y hay quien le está llorando. Entonces eso es lo que hace la vida. Esta persona que está llorando se empieza a preguntar: ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a ese ser que yo amaba? ¿Qué te hice yo para que me arrebataras lo que tengo? ¿Es problema de la vida? No, la vida es así. ¿Es problema del ser amar a los otros? O sea, nosotros debimos habernos defendido de eso. Debemos replantear nuestra existencia y decir: ya no tenemos que amar a nadie porque amar duele, porque a la larga te va a hacer llorar. ¿Sería lo justo? ¿Quién sabe? Pero evidentemente no. Cuando empezamos a reflexionar en esto, nos empezamos a dar cuenta de una cosa bien simple: no sabíamos que nosotros amábamos al otro simplemente porque así somos. Porque entonces aprendimos a vivir y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, aprendimos a amar. Y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, aprendimos a pensar en mí, a pensar en ti, a pensar en todos los demás. Aprendimos a planear, porque siempre hemos estado seguros de que no nos vamos a morir, a pesar de que todo dice que sí nos vamos a morir. La gente todo el tiempo lo dice: algo es seguro en esta vida, la muerte y los impuestos. Y estamos tan seguros de la muerte y estamos tan seguros de los impuestos. A los impuestos les corremos todo el tiempo. Y a la muerte también. Pero la muerte no nos está siguiendo. Hacienda sí, pero la muerte no. ¿Cómo nos va a alcanzar? Entonces imagínense, si yo estoy seguro de que se va a morir, de que yo me voy a morir, ¿no debería empezar a no amar? Debería, ¿no? Decir: bueno, si me va a doler cuando te mueras, pues de una vez dejo de amarte
Y entonces insistimos mucho en eso, sobre todo con los pacientes terminales, les decimos, váyase preparando. Y la otra persona se nos queda viendo así como, váyase preparando, ¿para qué? Es que se va a morir. ¿Ah? Y como que hago, que empiezo a olvidar o empiezo a buscarme a otra persona o empiezo a vivir, ¿cómo qué hago? ¿Qué sería prepararme para su muerte? Pues empiece a aceptar que se va a morir. El problema no es ese. Yo acepto que te mueras. Lo que no acepto es que te lleves mi ser. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Porque tú te estás llevando algo muy valioso para mí. Te estás llevando todas y cada una de mis intenciones, todos y cada uno de mis días, todas mis horas, todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi razón, mi amor, te lo estás llevando. Y pareciera ser que no te importa llevártelo. Y yo, siendo el que se va a morir, le puedo decir a mis hijos, sí me importa y me duele mucho tener que dejarte. Pero nunca me va a doler tanto como a ti el tener que dejarme a mí. Porque dejar ir a alguien significaría de verdad dejarle ir. Quitar de nuestra vida todo ese ser, toda esa historia, todos esos recuerdos que tenemos, tendría que dejarlos ir. Tendría que olvidar, pero olvidar es algo que yo no quiero. Porque no solamente te pertenezco, sino que toda esa cosa que yo tengo dentro de mi ser, todos estos días y horas contadas en mi vida, son mías, me pertenecen a mí, y no estoy dispuesto y nunca voy a estar dispuesto a perderlas. Esa es la vida. La magnitud de la vida es tal que nos cuesta demasiado trabajo valorarla como vida, porque estamos demasiado vivos, y no quiero decir que nos tengamos que morir. Lo que quiero decir es que tenemos que saber por qué estamos vivos. Si yo pudiera entender por qué vivo, para qué, en quién vivo, cuáles son mis recuerdos, cuál es mi hacer, cuál es mi esencia, me voy a dar cuenta de que todo esto que me pertenece, un día se lo regalé a alguien. Un día conocí a alguien y a ese alguien le entregué todo eso, todo lo que ya era y todo lo que empiezo a hacer. Cuando este otro se muere, es algo así como si me lo regresara, como si me dijera, ¿te acuerdas de esa caja que me diste, donde había tanta cosa? Ahí está tu caja. ¿Se puede tomar? ¿Alguien tomaría la caja? Por un lado nos dicen, tienes que tomarla, porque es tu vida. Y el alma nos dice, no, yo no quiero eso. No la quiero porque eso yo se lo había dado a alguien y no lo quiero aquí. Oye, pero es tuyo. Entonces tenemos literalmente un duelo. Una pelea en la que o aceptas la caja o te quedas vacío. Pero resulta que esa caja ya no es la vida. Ya es
mi vida. Y es una cantidad de cosas que yo pensé que siempre iban a estar ahí. Y hoy se fueron. Ese es el duelo. Un querer y saber que no está el otro. Quererlo aquí y saber de cierto, con toda la certeza de la razón, que no está. Entonces, negar, enfadarse, negociar, sí, sí. ¿Qué hago? Cuando alguien me dice, tienes que aceptar tu pérdida, es algo de decirme, tienes que aceptar de vuelta eso que se fue. Solamente que ya no está. Un gran problema. Hace unos años se hizo un experimento en Japón y se clonó a dos perros, más bien se clonó un perro y salió otro perro. Resulta que el perro clonado respondió al estímulo del amo, moviéndole la cola. Entonces inmediatamente todos nos preguntamos, ¿y el alma qué? Si eso es así en un perro y el perro ha demostrado tener sensación, resulta que el alma no existe, es el cerebro. Porque si pudieron clonarlo, el alma sabemos que no se clona. Esto pone en jaque, pues entra la religión. Todo eso que sabe el ser humano de sí mismo, de dentro de sí mismo, tan sencillo como preguntarse, ¿qué parte de mi cerebro te ama? ¿Dónde está? Y resulta que a las personas que les dan un balazo, pierden capacidades y facultades, pero siguen amando. Entonces, a lo mejor el amor sí está en el cerebro, pero está en una parte en la que no hemos logrado accesar todavía. Sí es cierto que la percepción estimula partes del cerebro. De hecho, se han hecho muchos estudios de resonancia contrastada, en donde se estimula al sujeto y el sujeto responde y se ven partes del cerebro iluminadas y responde a estímulos afectivos, a fotos de tragedias y a fotos que relacionamos con amor y se ilumina. Y nos hemos preguntado todo el tiempo, les decía yo al principio, ¿dónde está? Unos creen que está en el corazón, otros creen, los griegos creían que estaba en el cerebro o en la mente, en la cabeza, otros creen que está en el pecho, otros creían que está en el estómago, en los riñones, bueno, ese no lo había oído, pero cuando te pegas en el dedo chiquito del pie en la cama, dices, me dolió hasta el alma, puede ser que esté por ahí. Y uno se pregunta, ¿qué es? Todo el tiempo, es una pregunta que nos hemos hecho toda la historia. ¿Qué es? ¿Por qué sentimos? ¿De dónde nos salió esta cosa de amar a los demás? Les decía yo, si vemos al otro, no habría amor. Definitivamente no lo habría. Somos cantidad de personas y todos tenemos una cantidad de defectos que a ojos de los demás, ¿cómo podríamos amarnos? Si somos personas, cuando nos vemos como personas, les decía yo, las personas creen, piensan cosas diferentes. Las personas viven de manera diferente. Hay personas que le van a la América. Y uno dice, y aún así esos mismos los aman. Entonces no es la persona. Te amo, decimos, por quien eres, por lo que me hace sentir. A mí, si es por la mente, si es por los ojos, si es en el cerebro, no sabemos. Sí es un hecho que el otro siempre, siempre, todos los días me hace sentir algo.
¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? No sé. Nos hace sentir algo. Bien, pues muchísimas gracias por su atención.